Hoy te voy a contar algo que me ha hecho reflexionar. Estaban discutiendo un burro y un tigre porque el burro le decía que el pasto es azul. El tigre le decía que el pasto era verde y era una discusión larga que no terminaba nunca. Entonces deciden ir a ver al rey león, que es el que tenía que decidir quién tenía razón. Se van junto al rey y el rey, para sorpresas de todos, le dicen que el burro tenía razón y el pasto era azul. Entonces dice y decide sentenciar al tigre durante 5 años en el cual no podía opinar. Se llevan todo, entonces le pregunta al tigre al león, pero ¿cómo si vos sabés que el pasto es verde? ¿Por qué le diste la razón al burro? Le dice. Y dice, sencillamente le di la razón porque discutir con burros, lo siento por el animalito porque saben que amo a los animalitos y en este caso lamentablemente está representado en un burrito que no tiene nada que ver, pero bueno, sigo con la fábula. Discutir con alguien que no tiene la razón o que está equivocado o que solamente piensa en su ego y no quiere escuchar nada de otras opiniones es perder el tiempo. Entonces te sentencio por haber perdido el tiempo y haberme hecho perder el tiempo a mí por entrar en discusiones que no tienen sentido y son tontas. Esto te quiero decir que estamos en una época que hay mucha suciedad en todos lados, en las redes, mucha noticia falsa, muchas ganas de distorsionar, de equivocarnos, de hacernos cambiar de idea. No discutas cuando cuando ves que discuten por discutir, cuando solamente quieren amedrentar. No pierdas tu tiempo, tu energía y tu tiempo, dedicarlo de verdad a informarte, a no te quedarte con el titular, que siempre te lo digo todas las semanas, y empaparte de información y sacar tus propias conclusiones sin que nadie te meta cosas en la cabeza por su propio interés. Acordate, no discutas con tontos. Saca tus propias conclusiones. Arrancamos. Pobre burrito, ¿qué culpa tendrá que siempre decimos cuando alguien sabe poco o está equivocado? ¿Qué burro soy? No tiene la culpa el burro. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Yo quisiera saber en qué idioma se comunicaron el burro y el tigre. ¿En qué momento de la historia empezó a llamársele burrito a la gente que bueno, en fin. José Antonio, ¿con quién estamos hoy? Vamos a presentar a nuestra invitada. Buenas noches. Hoy recibimos a la nueva ministra de Turismo, Angie Duarte. Bienvenida, ministra. Buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Héctor Luis, muchísimas gracias por invitarme. Por fin estoy aquí en este programa que hace rato sigo y, bueno, admiro muchísimo el trabajo que ustedes vienen realizando. Muchas gracias, ministra. Qué raro, ¿verdad? Viste la fábula del burro y esta, como a veces hay costumbres, hay formas de llamar y hay situaciones que a veces nos llevan a mucha confusión, como muchas cosas que uno a veces escucha, toca de oído nada más. Así que siempre es bueno escuchar a los protagonistas, como en este caso a la nueva ministra, flamante ministra, está comenzando ahora. Le decía yo a José, ¿qué de cosas hay que hablar con la ministra? No solamente qué de cosas hay que hablar de lo que se tiene que hacer, sino de lo que ya en tan poco tiempo he visto que has hecho. Te has reunido con muchísima gente. Es así, bueno, esta semana no paramos. La verdad que justamente de eso se trata, de escuchar a la gente, de escuchar a los compañeros. Perfil técnico altísimo en Senatur. Tengo que decir que es uno de los ministerios que cuenta con profesionales de altísimo nivel, así que un placer para mí poder dirigir esa secretaría y continuar trabajando con un equipo que hace rato conozco y que veníamos trabajando de manera transversal también. Y sí, me estoy reuniendo con todos. Hoy esta tarde tengo las primeras reuniones con los gremios, con AAVIP y también con ASATUR, que son dos de los gremios más importantes del turismo, y ya inmediatamente la próxima semana también voy a estar reuniéndome con la Asociación Industrial Hotelera, con la Asociación de Guías del Paraguay, con la Asociación de Mochileros, o sea, con todos sin parar. Qué increíble, que me gusta lo que veo en particular. Soy de las personas que cuando algo le gusta lo dice, no como muchos ñañalos que se quedan callados para no dar la razón a nadie. Yo no soy así. Yo creo que hay que aportar y hay que tratar de transmitir cuando se hacen cosas buenas. Una de las cosas que más me está gustando es que se nota que querés trabajar en equipo con otras instituciones. Totalmente. De hecho, como ayer decíamos en una reunión que nos convocó la primera dama en la Casa de las Residentas, o la Casita Amarilla, como le decimos en Burubillaroga, la convocó a la ministra de Cultura, Adri Ortiz, que es una gran amiga y a quien celebro que esté hoy al frente de la Secretaría Nacional de Cultura. Estuvo ahí la semana pasada. Estuvo aquí, ahí yo vi. Sé. Y bueno, somos instituciones hermanas, como decía, y se suma también a la familia el IPA,
Y bueno, ayer ya estuvimos también reuniéndonos con Lauro Ramírez de FEPASA. Ah, sí. Hay muchos proyectos que queremos desarrollar en conjunto, también con Jero Buman, lo que tiene que ver con la senda más larga de Latinoamérica. En fin, estamos soñando en grande porque queremos formar parte activa del proyecto del presidente Santiago Peña, del resurgimiento de un gigante, porque estamos seguros que Paraguay es un país poderoso con muchas oportunidades y es el país donde está todo por hacerse, siempre, desde siempre. Y este desafío lo asumimos con mucho patriotismo y compromiso. La Senatura es una institución que nosotros siempre en todos nuestros programas hemos seguido muy de cerca. Y no sé si te digo mi opinión, me da la sensación de que ellos han dejado asentado una cantidad de infraestructuras y ahora ustedes van a enfocarse, por ejemplo, creo que ya hay una cantidad de posadas tremendas, de hoteles, de sitios, inclusive Airbnb están funcionando. Ustedes le van a dar una vuelta a otra parte del turismo, ¿verdad? Le vamos a dar un giro, de convertir, por ejemplo, estas posadas turísticas, todavía no me reuní con ellas oficialmente, pero justamente darle ese giro temático, que sean experiencias donde uno pueda ver artesanía paraguaya, donde estas posadas también puedan trabajar con los gobiernos locales, con los municipios, con las gobernaciones, para complementar la oferta de alojamiento con actividades culturales y turísticas de la zona, trabajar con la comunidad. Ese es el giro que creo de tuerca que le estaba haciendo falta. Y bueno, ayer también Alejandra Vázquez es la nueva presidenta del IPA, a quien le pedí que nos pueda hacer una curaduría y poder aportar un poquito la experiencia de lo artesanal, de la artesanía indígena, de la artesanía ñandutí. Convertirlo en lugares temáticos, en zonas. Por ejemplo, en Quindú, que tenemos la ciudad de las pelotas. Bueno, encontrar lo temático de cada ciudad. Y también tengo como idea trabajar en un proyecto con el PNUD, con Silvia Morimoto, en concursos de marca ciudad, donde nosotros desde Senatur podamos dar unos lineamientos en conjunto con las municipalidades y las gobernaciones para poder seguir una línea gráfica que en un todo hagan un conjunto y que siga una línea de la marca país, ¿verdad? Qué lindo eso y también ver cómo el país en general tiene diferentes opciones para muchos gustos. No podemos competir, está claro, con otro tipo de países que tienen nieve, que tienen mar, que tienen otras cosas, pero justamente ahí está la riqueza de Paraguay, poder competir en un segmento totalmente diferente y que de verdad se pueden enriquecer. Hay tantas zonas por descubrir, hay tantas zonas que con la ayuda de la Secretaría de Turismo y de Cultura, me imagino que también pueden mejorar en cuanto a accesos. Hay mucha gente que en algunas zonas que todavía están por descubrir, se quejan que no hay un acceso determinado, que cuesta llegar, sigue que siendo están muy escondidos. Mira, Luis, sigue siendo un destino por descubrir, no solo para los turistas extranjeros, también para los propios paraguayos. Tenemos que lograr que el paraguayo sea turista en su país, que conozca, y para eso, por supuesto, que hay grandes desafíos de mejorar la infraestructura, la señalética, la accesibilidad a estos sitios turísticos, pero así también tenemos grandes desafíos en cuanto a las posadas, por ejemplo, que es un producto estrella, en poder trabajar con capacitación, con promociones también que podamos hacer con algunos bancos para que el paraguayo pueda ir y pagar con tarjeta de crédito, fraccionar, trabajar en educación financiera con estas emprendedoras para poder mejorar un poquito el cuadro de costos y ese tipo de cosas. Así que tenemos un compromiso de formalizar también aquellos que no están formalizados. En Senatur tenemos un espacio que se llama Registur, que es donde nosotros tenemos que registrar, y hoy día solamente están registrados hoteles y posadas. Sin embargo, de estos establecimientos extra hoteleros como Airbnb no están registrados, y es un desafío que tenemos de poder lograr certificar a estos lugares, pero que compitan también en igualdad de condiciones con los hoteles y con las posadas que sí están pagando impuestos, tasas y demás, y que tienen patente comercial y que tienen otro tipo de costos, digamos, que a diferencia de estos alojamientos extra hoteleros compiten en desigualdad de condiciones. Pues es que estaba viendo, no sé si le compete a la Senatura esta parte, pero estaba viendo, estábamos hablando por radio el otro día, la visión económica que se tiene del Paraguay y cómo ahora de repente estamos siendo noticias a nivel mundial y sobre todo latinoamericano de cómo acá en muchos aspectos está, hay que poner el ojo. Hay que poner el ojo, pero algunos se quejaban de que todavía no hemos sabido exportar
esa información o que nuestro marketing todavía fallaba en cuanto... Por eso digo, no sé si entra en la parte de Senatur porque es más bien un temas económicos, temas de inversión. Es un trabajo en equipo. O sea, yo creo que nosotros, de hecho, vamos a trabajar muy de cerca también con el Ministerio de Industria y Comercio, con Rediex, ¿verdad? Porque yo creo que Paraguay sí necesita venderse mejor, ¿verdad? Siempre nos vendemos como que venimos de un país chiquito. No, yo creo que nosotros tenemos que salir y como contar lo que somos. Realmente, no sé si fuiste vos, Luis, que el otro día me dijiste una frase que me encantó, de que Paraguay es el refugio seguro de los inversionistas regionales por la situación que estaban pasando, bueno, nuestros países hermanos, sí, ¿verdad? Claro, sí. De cierta manera, nosotros tenemos la responsabilidad de recibir, de capitalizar eso y poder ofrecerle ese refugio seguro que necesitan tanto inversores como aquellos que quieren venir a conocer este destino, ¿verdad? Y este destino tiene muchísimas potencialidades. Sabemos que no somos un destino de playa, pero sin embargo tenemos muchísimo que ofrecer en varios aspectos. Lo que es turismo de naturaleza, el Chaco paraguayo tiene una potencialidad y un desafío enorme. Y unas imágenes, unos paisajes bellísimos. Magnífico, pero obviamente tenemos que trabajar ahí, conseguir inversores y realmente dar el gran salto a esa zona que muy pocos conocen, inclusive paraguayos que no conocen el Chaco. Así que el Chaco yo creo que es el secreto mejor guardado del Paraguay. Y por otro lado, también tenemos mucho que ofrecer en cuanto a turismo de reuniones o de sur, Dakar. Son ejemplos increíbles de lo que fue tener como sede a Paraguay de estos grandes eventos y sobre todo el derrame económico que eso generó, no solo para los hoteles, para los restaurantes, para los taxistas, para los shoppings. Es decir, tenemos que apuntalar y posicionar a Paraguay como sede de grandes eventos deportivos, culturales, turísticos, científicos, congresos, asambleas, todo ese tipo de cosas se pueden realizar en Paraguay porque tenemos infraestructura hotelera de primer nivel y mano de obra altamente calificada a un precio muy competitivo en relación a otras capitales de la región. Y no me refiero solo a Asunción, me refiero a Encarnación, a Ciudad del Este, a Pilar, que está a punto, ¿verdad?, de estrenar esa maravillosa obra también. Así es, tenemos muchísimo que ofrecer a nivel de turismo corporativo y sin duda que vamos a poder apuntalar y trabajar en ese, Ministra, en ese eje. Ahí tocaste un tema que tendría que ver. Lo hablamos mucho en radio, también creo que lo hablamos contigo en radio, el tema de los pasos fronterizos y facilitar el acceso a los que quieren venir a hacer turismo a Paraguay desde Argentina o Brasil, que puedan acceder de una manera más limpia y más fácil, ¿verdad? Porque cuando vos te vas a Brasil tenés un paso tan fácil, tan limpio, y acá hay temporadas en que es muy complicado, por ejemplo, pasar a Encarnación, la zona de Pilar, y tantas zonas donde se podría hacer un acceso mucho más fluido, ¿verdad? Totalmente. Imagínense hacer una inversión gigante en promoción del destino, invitar a que vengan a nuestro país y luego que se encuentren con 6 horas de fila. Es un problema real y obviamente en este momento yo me estoy tomando el tiempo de conversar con los actores para que me puedan dar la información y diagnosticar un poquito cuál es la situación y dónde estamos parados para que en un siguiente paso inmediato, ya la próxima semana, podamos generar estas mesas de trabajo interinstitucionales, tanto con migraciones, con relaciones exteriores, con la DINAC y con las distintas instituciones con las cuales debemos encauzar. Y mi idea es, desde Senatur, ser una articuladora, una facilitadora y poder liderar esa mesa para cambiar esa realidad. O sea que yo estoy muy, no sé por qué tanto en TikTok, me encanta. Aprendo mucho, no solamente en TikTok está para hacer algunas tonterías que también se divierte, sino que hay muchos perfiles que te enseñan muchas cosas. Dentro de uno de los perfiles estaba viendo un grupo de personas que se dedican a hablar de Ciudad del Este, rompiendo el paradigma o la mala publicidad que querían hacer algunos de que todo es turismo de compras, mal compra, que es falso. Y encontré un montón de perfiles mostrando la verdad de Ciudad del Este, los grandes empresarios y trabajadores que trabajan en negocios serios, responsables. Qué lindo es escuchar eso. Y también en una época escuché, que no pude comprobar todavía, la gran oferta gastronómica de Ciudad del Este.
Es verdad. Que no solamente es compra. Es verdad. Hay un antes y un después. Muchos se han formalizado también en este tiempo. Hoy puedo decir que Ciudad del Este tiene empresarios que están trabajando muy bien, no solamente a nivel hotelero, donde están nucleados a través de Azotel. También está el Ciudad del Este y Región Convention and Visitors Bureau, que nuclea a todos los empresarios de hotelería, de gastronomía, de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Y son ellos quienes están capitalizando todo lo que Ciudad del Este tiene para ofrecer como destino de grandes eventos también, ¿verdad? El desafío es cambiar el chip de que en Ciudad del Este solamente se puede hacer turismo de compras, porque tiene mucho más que ofrecer, no solamente Ciudad del Este, Presidente Franco, Salto Mondagú y todo lo que tenemos en esa zona que hacer, difundir y sobre todo lograr que los brasileros y los turistas que vienen a Ciudad del Este pernocten en Ciudad del Este, porque la oferta hotelera en Ciudad del Este es de primer nivel. Sin embargo, muchos vienen a hacer las compras y se van sin conocer estos grandes atractivos turísticos que tenemos en Paraguay. Yo amo el turismo, lo siento. ¿Sabes por qué estoy obsesionado? Siempre lo conté. En la época tan difícil en España, cuando vino una crisis tan grande a nivel mundial, uno de los sectores que más salvó la economía española fue el turismo. Evidentemente ellos tienen una capacidad de toda la vida, ¿verdad? Compiten con Francia y Estados Unidos, pero es una industria que crea tantas fuentes de trabajo. Nosotros somos relativamente pocos habitantes, necesitamos que vengan de fuera a consumir, a llenar nuestros hoteles, restaurantes, que hagan compras, teatros, cine. Ahora están a punto de estrenarse películas paraguayas otra vez, así que todos al cine, al teatro también. Transversalizar, ¿verdad? Un poquito lo que se hace a nivel cultural. Muchas veces me pasaba, yo estaba en la municipalidad dirigiendo el área de cultura y turismo y tenía a merced de todos los centros culturales que tenían una agenda sin fecha disponible para los artistas, el teatro municipal lleno hasta el 31 de diciembre con actividades, lo mismo el centro paraguayo japonés. Sin embargo, al hablar con los recepcionistas de los hoteles, me decían, directora, nosotros no sabemos qué hay para hacer en Asunción, ¿verdad? O nos enteramos después de que haya pasado el evento. Entonces ahí empezamos a trabajar muy de cerca en pasar la información a la Asociación Industrial Hotelera y transversalizar un poquito la agenda cultural, turística, de entretenimiento, lo que ofrece la noche Asuncena a estos hoteles para que los recepcionistas, los taxistas, todos tengan a mano esa información y a través de un código QR puedan linkear y acceder a la información de lo que puntualmente se realiza en Asunción. Es ese trabajo el que yo quiero replicar con otros municipios, con otras gobernaciones, para que realmente podamos trabajar de manera transversal con las direcciones de cultura y turismo de los municipios y sobre todo con la Secretaría Nacional de Cultura, para que esto sea un trabajo nucleado, articulado entre estas instituciones, ¿verdad? Así que ese es el gran desafío en principio. Por cierto, es tan raro ver que a alguien le homenajeen cuando se va, y he visto un lindo homenaje que te hicieron el otro día. Estaba viendo un video de un recorrido tuyo. Sí, de mis amigos y compañeros de cultura. Hay sentimientos encontrados. Yo soy funcionaria antigua en la Municipalidad de Asunción. Empecé como acomodadora en el Teatro Municipal, así que empecé de bien abajo. Y la verdad que eso me caló hondo en el corazón, porque es un reconocimiento a lo que hicimos en estos últimos 3 años nada más, ¿verdad? Y agradezco ese homenaje que me hicieron mis compañeros. Bueno, otro tema que es importante, estaba viendo que se va a presentar un proyecto para el aeropuerto. Y cuando me refiero al aeropuerto, en la parte que te toca a vos es la parte de traer más aerolíneas, que se fijen en nosotros, que seamos destino, o destino de, ¿cómo se dice?, cabotaje, que se queden, que pueden hacer, llegar acá y luego de seguir destino a Córdoba, ojalá recuperemos. Sí, ¿Pudiste hablar con esa compañía aérea? Me reuní con una compañía, tengo previsto reunirme la próxima semana, pero tenemos para recuperar Córdoba. Esta es la idea, yo quiero que Paraguay se pueda conectar regionalmente y también estoy trabajando ya en conectarnos. Hay un vuelo en Asunción Ciudad del Este y todavía no tenemos uno que sea Asunción Encarnación o que pueda hacer ese triángulo, Asunción Ciudad del Este Encarnación, así que yo creo que tenemos que conectarnos también con vuelos de cabotaje internamente y a nivel regional, con Córdoba, con Buenos Aires, con Salta. Yo creo que por ahí viene la mano, pero también
tuve una oportunidad de reunirme ayer justamente con el embajador de Italia y con un ex ministro del Ambiente que hoy está asesorando en áreas de turismo para poder trabajar también en un intercambio con Europa. De hecho, ahora para la FITPAR, la Feria Internacional de Turismo de Paraguay, estamos ya invitando a operadores mayoristas de turismo italianos que puedan venir y armar paquetes para vender el turismo paraguayo, pero así también que ellos puedan llevar paraguayos a Italia, ¿verdad? O sea, que sea un intercambio. Que vaya y venga, José. Bueno, justamente hoy hablaba con un amigo, con don José de Doña Virginia, que forma parte de la ARPI, de una de las asociación de restaurantes del Paraguay, y le decía que íbamos a estar contigo. Ah, qué bien, pues háblale de nosotros y qué tienen pensado un poco hacer, porque la comida, la variedad de comida tan rica que hay en Paraguay es cultura y es turismo. Gastronomía, sin duda que sí. De hecho, yo vengo trabajando ya hace mucho tiempo con los amigos de ARPI. Antes de dejar la Dirección de Cultura de la Municipalidad, cerramos un ciclo de conciertos de ARPA paraguaya, Melodías de Asunción, en 4 restaurantes de ARPI que están en simultáneo los días miércoles, contando con la presencia de arpistas paraguayos de la talla de Rito Pedersen, Francisco Jiménez, Lito Delgado, Martín Portillo, y hasta fin de año todos los miércoles van a estar sonando al unísono estas arpas que forman parte de nuestra cultura y uniendo un poquito también como instrumento, símbolo de nuestra cultura, a la parte gastronómica, que es algo que tenemos que patentar, explotar, y para eso tengo pensado trabajar no solamente con ARPI, también con la Asociación de Gastrónomos del Paraguay. Voy a comentar una cosa que no suelo hacer, pero el lunes pasado grabamos un hermoso programa con Reina Menchaca. Ay, qué bonito fue. Lindo programa, fantástica para la edad que tiene, lo que tiene, haber toda la vida hecho baile, danza, ¿verdad? Que la vida te miles trata de títulos de condecoraciones, bueno, de Paraguay, de España, de Argentina. De todos lados llegaba a ver. Maestra del arte. Tantos espectáculos que se organizaban, que hablaban. No voy a adelantar lo que dijo, pero fue muy, muy, muy dura, muy crítica al final de Únicos. Por muchas cosas que le van a tocar más de cerca a Adriana, que le vamos a transmitir a la ministra de Cultura. Pero fue muy crítica porque hubo un momento, también lo hablamos en radio, en que en Paraguay había una ebullición de espectáculos paraguayos. Vos ya no sabías a qué parrillada irte para ver cante, baile, danza. Y en esa época casi nadie pasaba por Paraguay. Todo era para nosotros mismos. Consumo local. Para consumo local. Tengo la gran suerte de que papá me haya llevado a tantos sitios, ¿verdad? Y entonces ella es muy crítica en una zona, ¿verdad? Te digo eso, aunque lo hablamos el otro día, porque también me llamó la atención la cantidad de paraguayos que están en el mundo en espectáculos de arpa, de danza, de baile, de canto, en cruceros. Qué lindo sería si se puede hacer un registro de todos nuestros artistas que están sacando la bandera paraguaya, demostrando que hacen un marketing con una lucha y un trabajo. Te cuentan en privado, querida ministra, cosas muy duras que pasan en el exterior, muchas exigencias que tienen y se sienten absolutamente solos, algunos y desamparados. Raquel Lebrón nos contó cosas muy duras también en Únicos, una arpista increíble. Y a lo mejor tendríamos que ver cómo poder ayudar a los artistas paraguayos que están fuera para que no se sientan tan desprotegidos, ¿no? Sin duda, ellos son nuestros embajadores culturales, embajadores turísticos. Yo creo que me quedé con algunos temas pendientes también, porque veníamos justamente conversando mucho con Victoria Sosa, que es la actual directora de la Orquesta Sinfónica Nacional, es abogada. Con ella, por ejemplo, estábamos trabajando y yo tengo el compromiso de continuar, pese a que ahora estoy en turismo, pero seguir apuntalando este proyecto de lograr la categorización también de los trabajadores del arte. Hoy en Paraguay solamente existe la categorización de administrativos, de personal de blanco, docentes, pero sin embargo nosotros tenemos artistas. Y según los contratos de trabajo, por ejemplo, hablaba de 8 horas de trabajo y uno no puede hacerle bailar por 8 horas a un bailarín o hacerle ejecutar un instrumento. No existe esa tipología de... No existe esa tipología. No. Entonces, tenemos ese gran proyecto. Yo quiero impulsar a través de senadores, diputados y diputadas que tienen ese criterio también de poder trabajar por mejorar la situación de los artistas, en trabajar en crear esa categorización para que ellos puedan mejorar su calidad.
calidad de vida, pero así también hay una ley que habla del IPS, del seguro médico para los artistas, que existe la ley, pero nunca se pudo poner en vigencia porque no está reglamentado. Así que bueno, son grandes desafíos que Adri Ortiz va a tener que impulsar, pero sin duda yo voy a estar apuntalando también esa gestión desde mi lugar, desde siempre, porque yo provengo de una familia de artistas también. El otro día... Yo soy cantante, mi mamá era cantante, cantaba en estos restaurantes que vos mencionás, en el Jardín de la Cerveza, Noches Azucenas. Mi tío Oscar Barreto Aguayo, el galán de las zarzuelas paraguayas, un hermano mío, fue estrella también de Los Cumbreños. Y bueno, yo tenía mi grupo de bossa nova y guaranías también. O sea, ¿hoy nos vas a cantar algo? ¿Por qué no? Así que yo vengo de una familia artista, o sea, mi padre es bohemio. Y bueno, mi padre tiene en su patio, imagínense, él inauguró su guitarródromo y él ahí hace los grandes festivales hasta hoy. Qué lindo, qué lindo. Bueno, te quiero cambiar de tema y no al mismo tiempo. El otro día, cuando estuvimos charlando en radio, llegaron algunos mensajes y me hizo pensar, decía, con un sueldo mínimo, ¿cómo podríamos hacer para viajar y conocer? ¿Se podría sacar algún tipo de bono especial? ¿Se podría llegar a un acuerdo con los transportistas, con alguien, para que alguien pueda... Sí, bueno, yo creo que justamente eso forma parte también de del fortalecimiento institucional de Senatur. Yo creo que hay leyes que están vigentes, pero hay cosas, por ejemplo, que nunca se implementaron. Y estoy también trabajando en esa parte, que no es la parte tan linda, ¿verdad? Pero de revisar un poquito la ley, cuáles son los impuestos que hoy se están cobrando, dónde tenemos que ajustar, dónde tenemos que apuntalar, ¿verdad? Yo creo que turismo... la industria del turismo es gigantesca y desde Senatur tenemos que tener un rol más protagónico también, no solamente para aumentar impuestos, al contrario, conseguir incentivos tributarios para que realmente los turistas lleguen a Paraguay. Hoy me dicen, no, el IVA en Paraguay es muy bajo en relación a otros destinos. Bueno, pero sin embargo nosotros no estamos recibiendo la cantidad de turistas que nos merecemos recibir. Yo creo que tenemos que trabajar sobre un plan de incentivos, sin duda alguna. Todavía no tuve la oportunidad de hablar con el equipo económico, pero estoy en este momento de hacer ese diagnóstico y poder plantear ese tipo de cosas, ¿verdad? Y sobre todo lo que tiene que ver con mejorar el acceso para todos los paraguayos. Yo creo que ahí vuelvo y te repito que tenemos que trabajar con organismos y con otras instituciones como el crédito agrícola de habilitación, con el BNF, que nos puedan de cierta manera dar ese capital semilla, subsidiar algunos emprendimientos como para poder estar competitivos y que realmente el paraguayo consuma y salga esa idea de que hacer turismo en Paraguay es más caro que ir a Camboriú. Así que ese es un gran desafío, encontrar el punto de equilibrio para lograr un precio justo y recibir algo de calidad también. O sea, es que yo una vez hice la ruta de las iglesias y hay muchas cosas que hacer todavía. Hace falta en Paraguay en general, como no tenemos todavía ese... Ojalá se vaya logrando con todo el trabajo de ustedes. Eso de recibir a turistas, eso en la cabeza, somos muy localistas. No está todo acondicionado, como por ejemplo para que vos vayas a ver una iglesia, tengas alrededor terracitas, puedas sentarse a tomar un agua, un cafecito. Mejorar el contexto, digamos. Sí, todo el entorno. El entorno, el entorno y animar. Porque yo había una época que no tenía un guaraní. Y le expliqué a la gente cuando me escribía, yo me movía para paseando nada más, y a lo mejor caminando y disfrutando y estando en una zona diferente. Y el día que pude mejorar mi situación, a lo mejor ya podía entrar en ciertos lugares. Pero también el pasear y conocer pueblos y ciudades de Paraguay enriquece el corazón y el alma y le enseña a tus hijos. Y a lo mejor lo que vas a gastar es el transporte o un agua. La idea es que vos te adaptes a lo que podés pagar. Así mismo, y de hecho hay que salir, hay que conocer, hay que disfrutar de lo que tenemos, de lo que somos, para poder sentirnos orgullosos, pero así también para ser, de oficio, poder informarnos. Si te toca ir a un lugar y te habla vos que me estás viendo y te das cuenta que la accesibilidad no está buena, yo quiero que a través de nuestras redes sociales, de Senatur, también mis redes personales, que nos hagan saber para que podamos nosotros tomar cartas en el asunto y
mejorar. En lo que tiene que ver con turismo religioso, por ejemplo, hay un gran proyecto trabajando con gente de la zona de Itapúa. También quiero trabajar muy de cerca con el arzobispado para poder trabajar un circuito de iglesias. Y, por supuesto, una vez más hablo de la Secretaría Nacional de Cultura, que es la que tiene que encargarse también de la puesta en valor de estos espacios maravillosos. Muchos dependen del arzobispado, otros del MOPC, otros de cultura. Tenemos que trabajar en la puesta a valor de nuestras iglesias. Yaguarón, por ejemplo, es un lujo y me dijeron que ahora está hermosa, así que quiero ir a conocer y ver de vuelta cómo está hoy. Por eso, ahí está la parte que cultura tendría que hacer su parte de puesta en... ¿Cómo se dice? Puesta en valor de cierta zona, ¿cierto? Y luego Senatura es la que va a fomentar para que nos vayamos a visitar. Vamos a dejarla descansar un ratito a la ministra, vamos a hacer un pequeño corte y ahora venimos. Sí, estamos hablando de turismo. Dijimos que íbamos a descansar, pero no se puede descansar ni en el corte hablando de tanta... ¿Sabes qué? Algunos estamos animados, da igual el gobierno que sea o el color que sea, estamos animados porque encontrás ganas, fuerzas, y aparte lo digo siempre, independientemente al gobierno que salió y el que entró, hay buenas perspectivas para el país. Ahora, si tenemos la suerte que caemos en buenas manos, entonces todo va a ir rodado. Así que es un momento interesante para engancharse a la estela y hacer emprendimientos, trabajar y apoyarse. No te quedes, como te dije al principio, perdón otra vez mi charla, con comentarios que a lo mejor no tienen sentido, que solamente quieren desvirtuar o llevarte por un buen camino. Open mind, abrir los ojos y la mente, no pierdas oportunidades. Perdón, ministro. Me encanta lo que decís, porque realmente... ya terminaron todas las... A mí no me gusta para nada cuando estamos en años electorales, porque realmente todo el trabajo que uno hace se quiere politizar muchas veces. Y siempre digo que el trabajo que realizamos a nivel cultural, a nivel turístico, debe y está por encima de cualquier tema político. Así que gracias a Dios eso ya terminó. Hoy somos todos paraguayos y tenemos que trabajar todos juntos sin distinción de partidos políticos, ni de religión, ni raza. Todos juntos tenemos que trabajar para lograr de que Paraguay vuelva al posicionamiento que tuvo ya en un momento y que nunca tuvo que haber perdido, el resurgimiento de un gigante. Ojalá para el bienestar de todos. Ministra, el otro día fuimos a hacer un paseo que está el 80% habilitado en Asunción, la Costanera Sur. ¿Fuiste ya de una vuelta? Todavía no tuve la oportunidad, pero a ver si hasta las 4 de la tarde no más puedes ir, te advierto. Sí, luego ya cierran porque todavía no hay iluminación ni hay nada. Pero muy ansiado ese trayecto, ¿no? Tengo una casa hacia el Yat, así que me encanta porque vamos a poder llegar cerquita. No solamente eso, la visión del cerro tan abandonado. El hotel Itanramada, con sus viejas épocas y su casino y todo. Ese entorno que yo me duele tanto de decir, madre mía, tenemos esta joya, que por más que se peleen, si es de Lambaré de Asunción, es de Asunción. Toda esa zona es envidia de otras ciudades. La vista que hay desde la Costanera Nueva, de ese cerro llegando. Hay tantas cosas por hacer, pero te quería consultar sobre la San Cosme y San Damián. ¿Pudiste interiorizarte algo sobre las dunas? Sí, bueno, tengo justamente ya una reunión la semana que viene. Entiendo de que hay una comisión que ya está al tanto, que está trabajando inclusive con presupuesto, ¿verdad? Lamentablemente no se hizo antes, digo yo, ¿verdad? Si es que se podía haber evitado, no lo sé. La próxima semana lo sabré y, bueno, vamos a trabajar con la gobernación, con el MOPC, con quienes haya que hablar para tomar con compromiso la recuperación de eso, si es factible, ya que sabemos que se trata de una riqueza natural, ¿verdad? Pero, bueno, ver si es que eso se puede recuperar y en cuánto tiempo. Tengo ese compromiso de interiorizarme y la próxima semana voy a tener datos precisos. Ministra, gracias. Vi que también tuvo reunión con Félix Sosa de la ANDE y entiendo que sería hay carencias aún para que la energía eléctrica llegue a ciertos lugares que faciliten el turismo. Sí, estuve en la presentación, en el acto de posesión al cargo de él, y al día siguiente estuvimos también en Buruvillaroga en una reunión convocada por la oficina de la primera dama, que me encanta que ella esté liderando justamente esta mesa. Puntualmente hablamos de lo que es la recuperación del centro histórico de Asunción en esta oportunidad. No tuve la oportunidad de conversar todavía con Félix de otras cosas en particular, pero sí hay un gran proyecto que van a estar lanzando ellos de aquí a poquito con muy buenas noticias para
para el Centro Histórico de Asunción, algo largamente anhelado. No estoy autorizada de mencionar todavía, pero estoy segura que es algo que vamos a celebrar todos, porque el Centro Histórico de Asunción merece ser recuperado entre todos. Gobernación, el gobierno central, la municipalidad y por supuesto... Ministerio de Vivienda. Todos. O sea, esta mesa estuvo integrada por justamente el presidente de la ANDE, el presidente del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, estaba la ministra de Obras Públicas, Cultura, o sea, una mesa interinstitucional donde se habló puntualmente de lo que es la recuperación del centro histórico y lo que cada institución tiene la obligación de aportar para trabajar en eso. ¿Eso sería una diferencia que marcaría la forma de trabajar del nuevo gobierno, las mesas interinstitucionales, que no me sale nunca el nombre? Porque este proyecto, por ejemplo, de recuperación del centro se ha abordado muchísimas veces. Tú sabes que, como estabas en la municipalidad, sabes que se ha intentado hacer muchísimas veces y nunca se ha llegado a un acuerdo de todas las partes nunca para de concreto. Verdad hacerlo. Y mira, en toda mi trayectoria les digo que nunca he visto este tipo de liderazgo interinstitucional. Yo creo que se vienen mejores días para la capital, gracias a Dios por primera vez. Todos están enfocados en eso con un compromiso real, sobre todo de la primera dama, que yo me doy cuenta que es su buque insignia, recuperar el centro histórico. Y bueno, lo que sí puedo decirles es que además de este compromiso interinstitucional que ya se notó en lo que fue la comisión traspaso de mando, como bien decía el otro día en el programa de radio, en la comisión de traspaso de mando teníamos una líder de orquesta que fue la embajadora Leila Rashid. En este caso ya a la primera dama Leticia Ocampos liderando este gran trabajo que se va a desarrollar de aquí a poco. Pero lo que sí les puedo decir es de que el 15 de septiembre viene a Paraguay una delegación importantísima de Italia con el embajador Gabriele Anís, que fue embajador de Italia en Paraguay hace un tiempo, también el actual embajador Marcello Fondi, con las mentes más brillantes en cuanto a arquitectura, paisajismo, arqueología. Vienen a reunirse con la primera dama y a firmar una carta de compromiso con el intendente Oscar Rodríguez para trabajar en un proyecto de recuperación también de lo que tiene que ver nuestro centro histórico. Así que eso se suma a esta mesa interinstitucional y yo creo que vamos a poder notar grandes cambios de aquí en los próximos 5 años. Una obsesión mía, perdón. ¿Por qué crees que Paraguay perdió todos los parques de atracciones, los parques realmente de diversiones? ¿Por qué perdimos todo? Y tal vez por desidia, pero yo creo que este es un momento donde tenemos que, como vos dijiste, mirar de aquí para adelante. Yo creo que hoy más que nunca tenemos gran expectativa a nivel mundial. Le ven a Paraguay con otros ojos. Yo creo que podemos conseguir inversores que vengan y apuesten a ese tipo de cosas. De hecho, justamente en una oportunidad que estuve en Italia, conocí un lugar maravilloso, varios parques acuáticos, y dije, ¿por qué en Paraguay no tenemos algo así, verdad? Pero el que más me impactó fue un lugar que se llama Italia en miniatura, que tiene todos los, réplicas de los que son los edificios patrimoniales, ese museo a cielo abierto que hay en Italia, ¿verdad? Por ejemplo, la Torre de Pisa, El sueño de papá era eso, ¿sabes? No sabía. Ese es el sueño de papá, quería que se haga en Ciudad del Este. Todo en miniatura quería. Todo en miniatura. A mí me encantaría hacer eso. Realmente yo tengo así la fijación en lograr algo así acá en Paraguay. Ojalá. O sea que le vas a cumplir un sueño a papá que está allá, porque papá siempre decía, ¿cómo le llamaba él la mini ciudad o no sé cómo le llamaba él, un parque así representando? Me encanta. Luego hay no sé llamarlo inmaterial, pero las fiestas, por ejemplo, que se hacen, a lo mejor fuera no son tan conocidas como el Jaguarón Semana Santa, fiesta hawaiana, creo que es en Pilar. Bueno, yo quiero trabajar sobre esa ruta de festivales también, porque hay festivales grandes que se hacen en Paraguay, ¿verdad? Que no tienen una ruta, un circuito, nunca se trabajó de manera coordinada, ¿verdad? Entonces yo quiero trabajar mucho sobre la ruta de los festivales. Sé que hay un proyecto también maravilloso de Sonidos de la Tierra con el maestro Luis Arán, que justamente me estaba mencionando un ratito antes de entrar al programa. Hay muchas ganas de hacer cosas realmente. Yo creo que con ayuda del sector privado y trabajando articuladamente también con otras organizaciones como Sonidos de la Tierra, la Sociedad Filarmónica de Asunción, el Festival del Lago de Iguazala, de Upacaray, qué sé yo, hacer realmente un trabajo coordinado para potenciar eso y traer. A mí siempre me dio una sana envidia el Festival del Chamamé en Corrientes, ¿verdad? Iba a decir.
que es impresionante y está calado, ¿verdad? Pero también hay chamamé en Paraguay y sin embargo... Así es, bueno, en Paraguay tenemos, en Asunción tenemos el Festival Mundial del Arpa, que nunca se hizo en otra zona, ¿verdad? A mí me encantaría poder descentralizar también mucho lo que se hace acá en Asunción y llevar a otros destinos como Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, Villarrica, todos esos lugares. Nosotros tenemos que hacer esa movida interna y sobre ese trabajo hay jóvenes que están haciendo lo que necesitamos y en este momento aprovecho para mandar un gran saludo a los amigos del Circuito Cultural Guaraní, Oscar Mosqueira, Sama, ellos son una pata de G5 Pro de esta organización, ¿verdad? Y trabajan súper bien en este tipo de cosas y yo creo que ellos también van a ser aliados estratégicos. Yo les estoy trayendo a los amigos de AMCHA también para trabajar conmigo, que siempre fueron mis aliados estratégicos en la municipalidad y hoy quiero que tomen un protagonismo importante, pero no solo trabajando en Asunción, yo quiero replicar eso en todo el país. Sí, porque luego es verdad que muchas se reclaman desde otras ciudades. Oye, también asistimos, también queremos apoyo porque tienen muchos atractivos, como decíamos, estas fiestas que a lo mejor no se promocionan fuera. En España, por ejemplo, la tomatina, o sea, fiestas concretas que se promocionan, por ejemplo, el año que viene. Si vamos a Fitur, que supongo que sí, pues no solo hablar del destino de ¿cómo se dice? No sé. Rural, bueno, en España se dice rural, el turismo verde, digamos, y demás, sino decir, bueno, también tenemos el festival este, me estoy inventando, el festival de Hawái, el ¿cómo se dice? Iguazala. No me sale los nombres, quiero decirlo en español. Tenemos, por ejemplo, en todas las fiestas que hay de los desfiles de los niños en Concepción. De Cambacuá, decimos también. Cambacuá también. Sí. Hay muchísimo turismo de fiesta, me refiero, de fiesta que puede ser fiesta cultural o fiesta un poquito más de ocio. Claro. Que eso atrae mucha gente. Mira, la fiesta de los inmigrantes va a ser de aquí a poquito también en la zona de ¿sabes qué? ¿Sabes que hay un mundo que me intriga porque hay un compañero en la radio que es mucho de ahí? Las jineteadas. Ajá. El mundo que mueve, entienden sus propios espectáculos, sus músicas, sus fiestas. ¿Por qué no es tan conocido eso? Y mira, es muy sectorizado, el 15 ¿verdad? De agosto se hizo, bueno, todas las... En San Miguel, por ejemplo, está el festival de... Ay, no me acuerdo ahora. Otra vez te pegó, de lo Becharagüe. Te le pegaste vos. De lo Becharagüe. Y ahí, por ejemplo, o sea, la idea es hacer también potenciar estas fiestas patronales. Les digo que ahora, el 15 de agosto, con la Asociación de Jinetes del Paraguay, se hizo la fiesta patronal Jape en honor a la Virgen de la Asunción y más de 300 jinetes por Mariscal López, que creo que también se pasó a través de los medios de prensa, fue toda una movida. Y a mí me encanta eso. Claro que hay que potenciar y trabajar, como les digo, con las gobernaciones, los municipios, con la Asociación de Jinetes. Ahí le tenemos al amigo Delfín Guimaraes, otro gran aliado, y bueno, potenciar eso. El otro día hablamos, perdón, también hablando de eventos, los conciertos internacionales, porque es verdad que vienen artistas internacionales. A mí me llamó mucho la atención la calidad de los conciertos que hay acá, de diferentes productoras. Y leí ayer un artículo, por ejemplo, de los conciertos de Taylor Swift, México, cuando va en unos días a actuar en México, el derrame de miles de dólares, digamos, para la ciudad. Así. O sea, cómo ese turismo que viene a ver un concierto grande de una figura internacional, cómo también derrama toda esa plata alrededor, es impresionante. Sí, yo de hecho, gracias a Dios, son grandes amigos todos estos grandes productores que traen estos conciertos. Me refiero a Coto Nogués de G5 Pro, a Nico García, a Hugo Gaona. Y bueno, hay muchas productoras que trabajan y yo quiero reunirme con ellos también para entender cómo podemos fortalecer, porque yo les admiro realmente, porque ellos son grandes luchadores, ¿verdad? De repente traen a un artista y es un exitazo y viene gente de todos lados, sobre todo el nordeste argentino, y eso genera un impacto económico en toda la industria de hotelera, gastronómica, los shoppings. Yo creo que tenemos que potenciar el festival, por ejemplo, Reciclarte, que va a ser en el anfiteatro, Asunciónico y otros festivales que también ellos están organizando e inclusive van teniendo contenido medioambiental, como lo que tiene que ver con el Reciclarte, ¿verdad? Y entender un poquito cómo podemos articular beneficios para ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchas trabas, que tienen que pagar muchos impuestos. Desde la entrada al país hay una tasa que hace poco se habilitó en migraciones para los artistas que vienen de afuera. ¿Cómo una tasa, perdona? Tasa, sí, que se le cobra a los que vienen a trabajar de manera temporal por 3 o 4 días, que es casi $100, ¿verdad? Que se cobra por cada persona.
Y eso yo me enteré justamente cuando trajimos a un grupo de franceses que vino para un festival de jazz. Y se quedaron ahí esperando porque no sabíamos que había que pagar eso. Bueno, un tipo de cosas que tenemos que revisar, ¿verdad? Y encontrar incentivos. ¿Por qué? Porque aparte tienen que pagar APA, SGP, impuesto a los espectáculos públicos. O sea, prácticamente el 30% de su recaudación se van en impuestos. Entonces yo creo que hay que ver cómo trabajar con ellos y cómo apoyarlos. ¿Por qué? Porque una vez les sale súper bien ese concierto, ese evento, pero también tuvimos casos donde salieron mal estos eventos. Tuvieron que anular eventos y las pérdidas son millonarias realmente. Así que yo particularmente creo que es un sector al cual hay que escucharles y encontrar incentivos tributarios para que tiene que entrar potenciar. Paraguay en ese circuito, porque a veces se hacen Buenos Aires, Sao Paulo, pero se saltan Paraguay. Así es. Y está demostrado que hay consumo y hay personas para ver esos grandes conciertos, como cuando iba a venir Miley Cyrus, cuando vino Rosalía, o sea, hay público. Ellos saben que tienen una aliada en mí y yo desde donde esté siempre voy a estar articulando para trabajar por ellos. Bueno, ha pasado el tiempo volando, vamos a seguir viéndonos a lo largo de todo este tiempo, porque somos pesados nosotros con todo lo que tenga que ver con turismo. tratamos de colaborar. Te voy a pedir una cosa, podés mirar a esa cámara y dirigirte a la audiencia y decirle lo que quieras. Bueno, gracias por abrir las puertas de su hogar para poder conocer un poquito más de lo que vamos a hacer, de lo que estamos haciendo, de lo que soy también. Gracias aquí a estos amigos maravillosos que me dan esta oportunidad. Simplemente les pido que nos acompañen, que nos ayuden a potenciar nuestro destino, que ustedes mismos sean embajadores de los atractivos turísticos que tenemos en nuestro país. Salgan y conozcan, apropiense de Paraguay, de nuestro destino. Sientan lo que tenemos para ofrecer para que después ustedes sean nuestros principales embajadores en el extranjero. Y bueno, como les decía, abiertos siempre a recibir sugerencias también para poder trabajar juntos en el resurgimiento de este país tan maravilloso que es el secreto mejor guardado de Sudamérica. Bueno, ya se va a desvelar. Gracias, ministra. Por cierto, dentro de un ratito le vamos a hablar de San Bernardino, que está de aniversario y tiene un montón de actividades. Todos los sábados tiene una feria increíble con paraguayos, pero lleno de productos alemanes también que tenés que conocer. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta y vamos de Senatura. ¿Dónde vamos? Pues damos la bienvenida una noche más al senador Eduardo Nakayama. Buenas noches, senador. Bienvenido al salón. Muy buenas noches. Un gusto siempre estar aquí en el salón con ustedes. Muchas gracias, senador. Queríamos escuchar un poquito tantas cosas, ¿verdad?, que están pasando, tantas cosas que pensamos que no iban a pasar y siguen algunos circos, algunas peleas, algunas cosas que se divirtúan, otras que son verdad, otras que parecen humo para distraer de otras cosas. Queríamos escucharte y saber cómo estás viviendo, por un lado, eso y luego todo lo que el PLRA, ¿se sigue llamando PLRA? Sí. El PLRA está viviendo y todo lo que pudiste vivir. Un montón de cosas queremos saber, pero bueno, arrancamos por el principio. ¿Qué está pasando en el Senado? ¿Se está pudiendo trabajar a pesar de la mayoría? Bueno, me gustaría primero aclarar lo del Partido Liberal, ¿verdad? Sobre todo porque es lo más fácil y rápido de mencionar, ¿verdad? ¿En serio? Claro, porque... ¿Por qué es rápido? Porque está en una situación en la cual... no se va ni atrás ni adelante. Está estancado. Está ahí estancado. ¿Por qué? Porque como saben ustedes, hubo una convención. En esa convención se tuvieron dos resoluciones. Una levantada por el presidente de la convención, Efraín Alegre. Otra por la convención que continuó después de que se retiró Efraín Alegre. Y por lo tanto, eso está en la justicia. Entonces, hasta tanto la justicia resuelva si el presidente sigue siendo Efraín Alegre o ya es Hugo Fleitas, un grupo de legisladores hemos remitido una nota al directorio partidario informando de que nosotros vamos a estar a resultas de lo que disponga la justicia. Entonces, hasta tanto eso pase, este grupo de legisladores no vamos a reconocer, digamos, a la nueva presidencia invocada, ¿verdad? Pero, ¿no reconoces por las formas o porque querés o apoyás a Efraín? Por las formas. Por las formas. Por las formas, para matizar la diferencia. Claro, porque creo que quedó muy claro en varios programas que hemos tenido
¿verdad? De que el ciclo de Efraín Alegre creemos todos que ha terminado, que tiene que dar un paso al costado y dar, digamos, espacio a otra gente para que pueda el partido continuar con su vida normal, con su curso, ¿verdad? Hasta allí estábamos de acuerdo. Uh-huh. Ahora, es la misma cosa que estemos de acuerdo con que fulano de tal cometió un delito. Ahora, si a ese fulano de tal se lo va a quemar en una plaza pública o se le va a desmembrar, ahí quizás vos ya no estés de acuerdo, ¿verdad? Y todos nosotros digamos, no, espera, que se vaya a la cárcel, que pague su pena, salga, ¿verdad? Pero entonces, aquí lo que ha pasado es que, a nuestro modo de ver, la convención se ha extralimitado, porque la convención extraordinaria no podía tocar un punto no previsto en el orden del día. Pero entonces, esa nomás es la cuestión, ¿verdad? No es nada fuera de... El fin no justifica los medios en este caso, ¿verdad? Y acá entonces nosotros vamos a dar la resulta de lo que diga la justicia electoral. Si la justicia electoral finalmente dice, disculpe, pero esto se entiende de que sí está por tal o cual motivo, pues entonces no tenemos otra. ¿Hay un tiempo para que conteste la justicia electoral? Porque ya lleva un mes. Sí, lleva mes más o menos. Yo pienso que deberíamos de tener alguna novedad en los próximos días. Lo que pasa es que se tiene que correr traslado a la contraparte. O sea, lleva su tiempo también. No es tan inmediata no es tan inmediato el pronunciamiento del TCJ. Y tenemos esos dos escenarios. O que confirmen la resolución de esa... lo que pasó en esa convención. Lo que pasó en la convención A o la convención B. Exacto. Si, por ejemplo, ratifican que lo correcto es lo que ha pasado antes de que Efraín Alegre abandonase la convención y le... Restituyen, no sé cómo se utilizaría la palabra. ¿Qué pasaría entonces? ¿Iríamos a elecciones? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué te incluís vos? ¿Porque estás azul? Vino como mi correligionario. Sí, te estás incluyendo ya. Aquí no me puedo vestir ni de azul, ni de rojo, ni nada. No puede ser. ¿Qué pasaría? No, si es que Efraín Alegre es confirmado o reconfirmado por la justicia, pues lo que va a pasar es que él va a continuar una crisis política dentro del partido, obviamente, ¿verdad? Y creo que la mejor forma de salir de esa crisis va a ser por medio del diálogo, que es lo que nosotros ya habíamos propuesto antes de la convención, advirtiendo que estábamos en puertas de unas elecciones como estamos ahora, porque ustedes saben que en septiembre tenemos elecciones municipales en una docena de municipios debido a que varios de los exintendentes renunciaron para ser candidatos a gobernadores, a diputados, senadores. Y entonces vamos a tener una docena de vacancias que tienen que definirse en el mes de septiembre. Entonces a nosotros no nos parecía lo más adecuado tener una convención en agosto, porque también existe una incertidumbre, una falta de certeza jurídica acerca de quién tiene que firmar el nombramiento de los apoderados del partido. ¿Quiénes van a ser? ¿Lo de la convención A, lo de la convención B? Los fondos, ¿quién va a tener el poder de decir vamos a utilizar esto, no vamos a utilizar aquello? O sea, no es fácil la cuestión. Pero es fácil explicar quizá, pero la situación política en realidad no está para nada sencilla. Sí, pero lamentablemente todo eso hace que el partido que está gobernando siga haciendo lo que quiere prácticamente, porque la oposición está dentro de ustedes mismos ahora y mucho tiempo se pierde, yo creo, y les pasó factura también antes ya en la famosa concertación. Y el tiempo vuela, yo creo que soy muy acelerado, pero el tiempo vuela, hay que crear nuevo líder, hay que trabajar, hay que rehacer el partido. Totalmente, ¿verdad? Y ahí tomo ya para contestarte a tu pregunta sobre qué pasa en el Senado, porque lo que pasa en el Senado tiene todo que ver con esto que estamos hablando ahora. No solo en el Partido Liberal, sino en la oposición en general. ¿Qué oposición hay? Fíjate que la crisis que atraviesa hoy el PLRA también se ve replicada en lo que es, por ejemplo, el Partido Cruzada Nacional. He leído esta semana, ustedes habrán leído, de que varios de los legisladores que ya no responden al liderazgo de Payo Cuba están pidiendo hacerse o alzarse con el partido, algo similar a lo que pasa dentro del Partido Liberal. Entonces, resulta que los partidos de oposición, que somos Partido Liberal, Partido Cruzada y otros, están hoy día en disputa para convertirse en satélites del cartismo, porque esa es la verdad. Entonces, nosotros tenemos que tener una discusión interna
en el seno de nuestros partidos a sincerarnos un poco sobre el rol que queremos cumplir como opositores, si vamos a plantarnos como corresponde o si vamos a bailar al son de la música del gobierno, ¿verdad? Y con esto no estoy diciendo, como lo he repetido hasta el cansancio, de que nosotros tengamos que hacer oposición por mera oposición. Es oposición responsable, dice. Sino pero una oposición realmente que pueda marcar muy bien los límites de lo que corresponde y de lo que no. Esta semana en el Congreso hemos aprobado una serie de iniciativas del gobierno por unanimidad. O sea que sin la necesidad de llevar largas discusiones, ni mucho menos, porque cuando se plantea algo razonable, pues nosotros tenemos toda la predisposición para poder escuchar y acompañar eso que nos parece a nosotros razonable. Una pregunta. El otro día estuvo Dionisio Amarilla ahí, y que tratábamos de entender también cuando te hablan de liberocartista, cartoliberales. Es difícil entender desde fuera quién es quién, porque luego cuando le tenés delante hablan como si no fueran parte de ellos, y luego mirás en otro lado que ellos son parte de lo que se supone que son cartistas o no cartistas dentro del Partido Liberal. Luego están los que, ¿quién eran los despistados esos? Los 18 despistados que votaron. No, eran más de 18 cuando votaron a, sí, con a el tema del juicio político a Sandra Quiñones, si no recuerdo mal. ¿Vos crees que no solamente la presidencia o quien lleva la presidencia ahora es el problema dentro del partido? Por eso te hacía la broma, yo lo siento si se enojan, con tantos años de tradición un partido, tres veces creo que ya cambió de nombre, ¿verdad? De sigla, PLR, bueno, tres veces ya. Por eso te he preguntado si seguía llamándose igual. ¿Quién es quién dentro del Partido Liberal ahora? ¿Vos sabés con quién está siempre? Claro. ¿Dentro del Partido Liberal? Claro, esto se divide por bancadas, ¿verdad? Sí. O sea que así como en el Partido Colorado se tienen varias bancadas que responden a distintas facciones del Partido Colorado. Pero dentro del propio partido, acá te estoy hablando que hay algunas bancadas tuyas dicen que del Partido Liberal responden al cartismo. No, por eso te explico. A ver. Dentro del Partido Colorado hay varias bancadas. La de Honor Colorado, que es la oficialista, y luego la de Frente Republicano, Fuerza Republicana, que se dividió en tres o cuatro bancadas. En el caso del Partido Liberal, se ha dividido en tres bancadas. La bancada A del Partido Liberal, que es la más numerosa, que es donde yo integro, y que es la bancada opositora. Luego tenés la bancada B del Partido Liberal, que son cuatro integrantes, la nuestra es de seis. Y luego tenés una bancada unipersonal, que es la de Dionisio Amarilla. Unipersonal. Así que bancada C del Partido Liberal. Bueno, como dice la Biblia, a ver, por los frutos conoceréis al árbol. Entonces no es difícil, Luis, saber quién está con el cartismo y quién no. Se tiene que ver cómo se vota nomás y ya está. Y ahí vos vas a ver quién es totalmente cartista, más o menos cartista, o quién no es cartista. Y la oposición, como llamaste a la bancada. Así de sencillo. No, acá no hay secreto, misterio ni nada. La gente sabe. Los liberales saben, la ciudadanía entiende perfectamente y a nadie ya les pueden tomar por tonto a esta altura del campeonato. Así nomás. ¿Tuviste alguna, sabes que vas y vienes, ya me conoces como, ¿tuviste alguna charla con Efraín? Sí, tuve, claro. ¿Después de todo esto? Sí, tuve. ¿Y qué entendés de eso? ¿Se puede saber algo? Bueno, nosotros no coincidimos en muchos puntos, de hecho. Como declaraba yo en otro medio días atrás, tenemos más diferencias que coincidencias con Efraín, desde lo ideológico hasta lo político, partidario y demás. Pero también, lógicamente, tenemos coincidencias. Una de esas coincidencias es que la convención que se llevó a cabo el 6 de agosto se hizo de una manera irregular desde que Efraín Alegre se levantó. De ahí en adelante se atropelló el estatuto partidario, se atropelló la ley y se atropelló la Constitución Nacional. Sí, pero esas coincidencias
no hacen lo que es el partido, hacen a un hecho en concreto. Tu idea, tu forma de ver el partido, porque yo recuerdo que en la pre-campaña vos ibas con otro candidato. Claro, totalmente. Luego no te tocó más, no te quedó más remedio de apoyar a quien estaba ahí porque tu candidato no salió. Pero entiendo que la parte que te une a Efraín Alegre es una parte meramente, para tu entender y para muchos, legal de lo que tendría que haber sido una convención. En este caso sí, ¿verdad? Pero hay otras coincidencias también que tengo con él. Me intriga, perdón. En este punto particular sí, pero yo particularmente resalto la figura opositora de Efraín. Fue un excelente opositor. ¿Hasta cuándo? No así un excelente candidato. Vale. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. ¿Verdad? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Yo creo que él ha encarnado de alguna manera la lucha de la oposición, sobre todo después del intento de enmienda que se hizo en el 2017, que fue cuando él alcanzó su pico máximo de votos, de popularidad y de votos en el 2018, superando el millón de votos en aquella oportunidad, ¿verdad? Creo que después de eso él ya debía de haberse retirado de, no de la política, pero sí como candidato a la presidencia. Podía perfectamente ir al Senado, por ejemplo, ¿verdad? Y dar espacios a que otros puedan probar, digamos, el cuerpito, como se dice. Pero lamentablemente eso no se pudo dar. Sobre la leche derramada ya no se lamenta. Consumatum est, ya pasó, ya tuvimos el revés. Creo que ahora sí lo veo a él ya más convencido de que en ese sentido, por lo menos como candidato a la presidencia, su ciclo ya ha finalizado. Pero yo no puedo dejar de resaltar la figura de él como opositor, ¿verdad? Porque realmente durante todo este tiempo, tanto en la época de Horacio Cartes, de 2013-2018, como durante el gobierno de Mario Addo Benítez, donde también la amenaza del cartismo era omnipresente, él siempre ha, digamos, mostrado su oposición a esa principal amenaza para la democracia, ¿verdad? Y que ahora coincidimos de alguna manera en que Santiago Peña, ¿verdad? De alguna manera, ojalá esto pueda cambiar, lo digo con toda sinceridad, porque hay algunas señales de que eso puede ocurrir, ¿verdad? De que él puede desprenderse de lo que es la influencia de Horacio Cartes, ¿verdad? Lo digo con toda sinceridad porque yo ayer en la sesión del Senado lo felicité a Peña y al canciller. Y los felicité, pero genuinamente, porque me parece que la bajada de línea en relación al tema del convenio con la Unión Europea fue lo más sensato que se pudo hacer, ¿verdad? Porque esto se llevó con una bandera como una bandera de guerra, ¿verdad? Se utilizó y se abusó de la desinformación, ¿verdad? Se satanizó, digo bien, ¿verdad? Este convenio. Pero más allá del fondo de la cuestión, se iban a atropellar las formas, que creo que es lo que todos nosotros tenemos que resguardar. ¿Por qué yo estoy defendiendo la convención? Por una cuestión de forma, no porque esté de acuerdo con Efraín. Aclarado eso. Te quiero preguntar, porque para mí es muy importante, si alguien entiende lo que me pareció que ahora entendí que vos decís, para mí le llamaría una oposición constructiva, que también tiene que existir, porque siempre o en casi todos los países hay una oposición a veces destructiva que no apoya en nada, aunque hay cosas que hay que apoyar. Y eso no quiere decir que te vuelvas del otro lado, sino que pensás en un bien común. Es lo que me parece. Es muy difícil hacer una oposición constructiva porque enseguida te pueden decir, como vos decías, al otro lado. Si ves cómo vota, ya pueden pensar que vos también te pasaste. Ahora seguimos hablando contigo, ¿te parece? Claro que sí. ¿Antes quería decir algo antes de cambiar? No. Ahora, ¿recomendanos qué, José? Sí, les voy a hablar de Urba, pero antes les quiero recomendar que nos sigan en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, donde colgamos los programas completos, incluso extractos de las intervenciones, TikTok, como la del senador Eduardo Nakayama, y en TikTok. Entren porque colgamos mucho contenido, así que síganos en todas las redes sociales. Y ahora les hablo de Urba, porque tienen que ser visionarios e invertir en tierra. Con Urba Inmobiliaria, el sueño del terreno propio se hace realidad.
lotes ubicados en zonas urbanas claves de desarrollo a cuotas mensuales accesibles y con posesión inmediata. Encontrá el plan ideal para tus objetivos y empezar a construir tu futuro desde hoy. Descubre nuevas oportunidades en casi todos los rincones del país. Necesidad que tenga, necesidad que Urba puede cubrir. Sí, urba.com. Porque... Sí. Perdón. Urba.com.pi, teléfono 0*8722 o 021-20-4646. Bueno, por más que salga un bebé ahí en el anuncio, si no querés tener por ahora bebé, no los tengas. También puedes tener tu terreno para hacer tu vida de soltero, de soltera y hacer la actividad que te dé la gana. Esa es la diferencia, porque todos los caminos te conducen a Urba. Ahora volvemos. Estamos de vuelta y estamos con ganas de fiesta. ¿Quién está de fiesta? Lo dije antes. Está de fiesta y felicitamos a la ciudad de San Bernardino por su 142 aniversario, que por cierto, hoy jueves 24 de agosto marcaron día de asueto para poder disfrutar de todas las actividades que ha habido durante todo el día. Mira, después ay no, claro, hoy fue no, todo. No sé, seguramente alguna seguirá cuando nosotros emitamos, todavía estarán. Sí, habrá alguna todavía esta noche. 24 de agosto de 1881, bajo el gobierno del general Bernardino Caballero, fue fundada la colonia de San Bernardino por un grupo de inmigrantes alemanes y suizos visionarios tras la guerra contra la Triple Alianza, cuando el país quedó devastado y despoblado. La ciudad, ya saben que tuvo un crecimiento acelerado en lo económico y social gracias al turismo, sobre todo. Los colonos empezaron ahí a trabajar fuerte para darle vida a San Bernardino y rodear el lago de Ipacaraí, que es uno de sus principales atractivos. Aparte de poder comer súper bien, darte unos paseos ahí el hermosos. Sábado estuve ahí, fantástico, una feria, recuerdo la feria que sí. Se hace todos los sábados. La feria de los europeos le llaman, los sábados, precisamente. Ah, mira, yo pensé que eran alemanes, sí, solo es europeo. Porque empezaron que alemanes, suizos, pero ahí pueden encontrar de todo. Bueno, hay comidas típicas. Y ahora están en el... ¿Hay alguna...? 142 aniversario. Y están de actividades también. Todos los días. Todo el día de actividad hubo. Bueno, felicidades, gracias. Amber. Le damos la bienvenida a Alfonso también, que se incorpora para hablar con el senador. Tiene algunas preguntas que hacerle. Pero, senador, ¿cómo ves las designaciones del presidente en los distintos, en las distintas instituciones, ministerios? ¿Se dio tiempo a analizar? Sí, sí, sí. Varias de ellas me parecen acertadas, otras no. Algunas me sorprendieron ingratamente y otras gratamente. Lógicamente uno no puede conocer a todos los que pueden conformar el equipo que va a asumir, sobre todo cuando hablamos ya de la segunda línea, que es después de los ministerios más importantes, ¿verdad? Viene una cantidad de designaciones que no sabemos qué institución es, cuál otra, ¿verdad? Pues vienen las designaciones, pero me parece que en general están bien las designaciones que él hizo. Que él hizo. Porque hay algo como que Horacio Cartes decidió algunas otras designaciones, parece. Y hubo otras designaciones que parecen un reciclaje, ¿verdad? Una continuidad, decían. Una continuidad, algunos, ¿verdad? Entonces, en esos casos, algunos de ellos han tenido una gestión positiva, otros mediana y otras deficientes. Perdón, esto de la nueva, el nuevo Ministerio de Economía y Finanzas y la unión de aduanas con la SED, ¿cómo lo ves? ¿Lo entendés? ¿O fuiste partidario? ¿Te sentó bien? ¿Te dio tiempo a digerirlo? Bueno, como le dije al ministro Fernández Valdovinos cuando fue a nuestra comisión de legislación, nosotros no estábamos ajenos a la creación del ministerio. Lo que sí estábamos ajenos es a la manera en la cual se llevó adelante la creación del ministerio y la fusión de aduanas con la SED. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si yo quiero construir un edificio, lo lógico es que yo traiga el plano y les diga a ustedes: queremos hacer un edificio de 10 pisos. Aquí vamos a tener dos niveles de estacionamiento en subsuelo. Vamos a tener en planta baja salones comerciales. Y posteriormente vamos a tener departamentos para alquiler y venta. Vamos a necesitar tantas toneladas de piedra, tantas de cemento, hormigón armado, varilla, ladrillo, etc. Entonces nos ponemos de acuerdo, le ponemos un número y se financia la construcción del edificio. ¿Pero qué pasa
Luis, y yo te pido que me envíes 1000 toneladas de piedra bruta. Y vos me vas a decir, ¿pero para qué? Y yo te digo, envíame porque después te voy a mostrar para qué. Y me vas a decir, pero necesito saber para qué enviarte las 1000 toneladas. Y a regañadientes, porque vos no quisiste firmar, José tuvo que firmar. Y se envió. Posteriormente te pido, no sé, 1 millón de ladrillos. Y me decís, ¿pero para qué? Y yo te digo nuevamente, pero ya te vas a enterar. Y me decís que no. Y finalmente, nuevamente, José aprueba y envía los 1 millón de ladrillos. Y yo en el tercero, cuarto, quinto paso vengo a decirte recién, era para este proyecto de edificio. ¿Qué me vas a decir vos? Me vas a decir, Eduardo, ¿por qué no trajiste primero tu proyecto de edificio? Me mostrabas lo que querías hacer y te enviaba sin problema las 1000 toneladas de piedra, los 1 millón de ladrillos y demás. Eso es lo que no se hizo. Se envió primero el proyecto para fusionar la SED con aduana, se enviaron otros proyectos, después se envió el proyecto del Ministerio de Economía, pero hasta ahora el gobierno no nos presenta su plan económico. ¿Me entiendes? O sea, en síntesis, no nos han presentado el proyecto del edificio, pero ya se le ha enviado una cantidad de material. Te hago una pregunta que me llamó la atención porque cuando Santi estuvo de visita, creo que pidió disculpas por la celeridad al Congreso, pidió disculpas por la celeridad de haber hecho esta propuesta. En concreto, creo que habló con Celeste Amarilla en uno de los momentos que estaba pasando y le dijo, se hizo por eso tuvimos que hacerlo con esta prisa, no porque había ocultado. No, ¿estuviste vos ese día? Yo estuve. ¿Y qué opinas de esa...? Igual está mal. Porque no se comienza de esa manera. ¿Tampoco en este caso el fin justifica los medios? No, tampoco. Porque es la misma cosa. Es cuestión de decir, este es el proyecto. Y fíjate que todos los gobiernos que asumieron, desde Nicanor hasta hoy, siempre tuvieron el acompañamiento del Parlamento al inicio. Ponele que al año, año y medio, 2 años, se empieza a deteriorar la cuestión. Que ya no te aprueban el presupuesto, que no hay los votos y demás. Pero al inicio siempre se ha acompañado. Esa es como una tradición del Parlamento que tiene que acompañar las iniciativas del gobierno. Y ahí te termino a decir lo siguiente. El que más modificaciones profundas realizó fue justamente Nicanor Duarte Fruto. En su momento hizo la ley de adecuación fiscal, bajó el impuesto de la renta empresarial del 30 al 10%, se aumentó la recaudación, crecieron las reservas, y eso que no es de mi signo político, pero yo las veces que puedo reconozco lo que esa gestión. Sí, incentivó una... Claro, ¿por qué? Porque lo hizo de manera ordenada, y ni siquiera él, porque él era político, no era técnico, pero puso un equipo altamente calificado con Dionisio Borda, Carlos Walde, Ernest Bergen, Andreas Neufeld y una serie de personas que tenían mucha credibilidad. Y fueron a recorrer las distintas bancadas solicitando el apoyo y salieron por unanimidad, que es lo que nosotros le reclamamos al presidente, al ministro y a los demás integrantes del gobierno. ¿Por qué no nos presentan y vamos a apoyar todos? Perdón. Para mí me está quedando muy claro que no es que estés en contra de ciertas cosas, tanto en el Partido Liberal, en la convención como eso, sino que en las formas que se han utilizado. Me llama la atención cuando estuvo Carlos Fernández Valdovinos con nosotros hace 10 días, creo, que va a estar acá en la semana que viene, nos decía que en esa reunión donde estuvo con la comisión y con otra gente, le llamó la atención como muchos de los que estaban presentes entendían el porqué y la situación y por qué se creaba, pero luego cuando volvían al hemiciclo y se encendían las luces o micrófono, cambiaban y tenían otra actitud. Me llamó la atención eso, como diciendo, hay dos tipos de congresistas o legisladores, que no me sale la palabra, el que te dice algo detrás de cámara y el que te dice luego... Bueno, yo soy una persona, se habrán dado cuenta, legalista. A mí me gusta la ley porque creo que es lo único que a nosotros nos puede salvar.
Y por eso voy a estar siempre en contra de lo que se trate de hacer de manera torcida o por atajo, ¿verdad? Las prisas no son buenas consejeras. No. Y sobre todo no es buena consejera el saltarse las leyes. Ok. Recordemos lo que el diálogo de Tomás Moro, que al diablo el beneficio de la ley por mi propia seguridad. Al diablo el beneficio de la ley por mi propia seguridad. No es por el diablo, por mi seguridad. Por tu seguridad. Nosotros hablamos en el Congreso, en la Comisión de Legislación, y nos pusimos de acuerdo que le íbamos a dar 15 días para el tratamiento de esta ley. ¿Solo 15 días querían que esperen? 15 días nomás. Llevamos al Pleno, se votó, unanimidad, 15 días. Nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo como corresponde. Sí. Entre esas cosas, yo le hice consultas al Ministerio de Hacienda, que no fue consultado. Imagínense ustedes, el ministro de Hacienda saliente no había sido consultado formalmente sobre este proyecto. Y de hecho, me estaban elaborando los documentos con las modificaciones propuestas y demás para la semana que viene, que era cuando se cumplían los 15 días, pero esa semana se metió una extraordinaria y allí se aprobó sobre tablas la creación del Ministerio de Economía. Entiendo tu punto, lamentablemente. Vos sabés que voló el tiempo. Sí. Lamentablemente, porque me quedo con las ganas de preguntarte un montón de cosas, sobre todo tu futuro dentro del Partido Liberal y qué ambiciones tenés. Pero vamos a hacer lo siguiente, damos un corte y volvemos. Ya estamos de vuelta. Quiero volver a agradecerle a la audiencia y a todos nuestros invitados. Seguimos festejando nuestro segundo año en este salón. Senador, 30 segundos para decirle a la audiencia lo que quiera. Más de eso no tenemos. Bueno, en realidad les quiero agradecer por el seguimiento de siempre, porque impresionante la cantidad de mensajes, de todo que recibo a diario. Les quiero pedir disculpas a muchos de ellos porque no les puedo responder. Realmente yo no tengo community manager, eso tengo que comentar. Soy yo el que maneja, a veces mi hija me ayuda a responder algunas cosas, pero no tengo community manager. Entonces, un saludo para todos. Gracias, gracias, senador, por venir siempre al salón. Yo quiero agradecer, y como siempre a Complot, por vestirnos maravillosamente con bien. Con camisas y jeans, ¿eh? Camisas y jeans, y a todo el equipo fantástico que hace el salón. Nuestros dos años nos llena de orgullo al equipo y a nosotros. Así que gracias por seguir con nosotros. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, gracias, senador, equipo, audiencia. Chao.